¡Ah! Tengo buenas nuevas para ti. Pero antes en eneva.com, como ya os he explicado en muchas ocasiones, ellos constantemente han traído ofertas de todo tipo en su web, incluso ahora pudiendo vender desde los diferentes países de Europa. Pero hoy más bien me gustaría mostraros el poder de las tarjetas de prepago y cómo podéis haceros con ellas a un precio mucho más barato del dinero total que vas a conseguir cuando la hayas insertado en tu PlayStation, Xbox o Nintendo. Así que no tengo otra que dejarte con el enlace en la descripción de este vídeo para que puedas echarle un vistazo. Vale, queridos fanáticos de los videojuegos de CD Projekt Red, en concreto en Cyberpunk o The Witcher, pues hoy deberíamos estar muy emocionados porque hemos tenido nuevas noticias de algo muy esperado, como pueda ser precisamente las secuelas de las sagas más queridas por el estudio, ya que se han conocido los primeros detalles de esos proyectos que ahora mismo estarían en activo. Por eso me tocaría repasarlos para que no se te olvide y ojalá no hagas lo mismo con nosotros en el... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y oye, siempre me pasa lo mismo con el maldito Uber que había contratado. Creo que me veo obligado a ponerles una reclama... ¡Ah! Parece que ya se ha solucionado, ¿eh? ¡Ya! Yeah, estos han sido los nuevos curritos para Telemain, que seguro que lo van a hacer fenomenal. Bueno, ten en cuenta que esto se ha producido hace muy poco y debo deciros que estoy muy impresionado por lo que ha sucedido. Ya que desde CD Projekt Red han dado un anuncio a través de una retransmisión de unos cuantos minutos hablando sobre sus planes de cara al futuro. Más también de la estrategia que van a ejercer, por lo menos de cara hacia una década que se ha dicho pronto. Por un lado, esto no deja de ser una de las actualizaciones más grandes que hemos recibido por parte de la compañía, ya que esto estaría revelando información sobre sus propósitos a nivel general. Pero a su vez, de una forma explícita, nos han comentado cosas sobre Cyberpunk y The Witcher, incluso hasta en el punto de conocer otros proyectos que son completamente nuevos. De hecho, como algunas de estas ideas eran tan locas, muchos inversores se habían sorprendido tras conocer la noticia. Por ello, ten en cuenta que lo que estáis viendo es una imagen oficial que había sido publicada por ellos y que puede servirnos como un resumen para poderlo explicar. Pero he de deciros que por las redes he encontrado muchos conceptos que sí que eran erróneos, por lo que me tomé el tiempo suficiente para reunirlo todo y así te enteres de lo que va a suceder. Vale, para empezar, en este 2022 han comenzado con el desarrollo de dos juegos AAA en tándem, aparte de que, como ya sabéis, se encuentran ahora mismo trabajando en la nueva expansión para Cyberpunk 2077, conocida como Phantom Liberty, la cual se tiene más o menos pensada que salga a partir del 2023, pero para las consolas de la nueva generación. Entonces, viendo cómo están teniendo cambios internos para mejorar su desarrollo y productividad, además de que, si recordáis, como hemos visto que hasta entonces han estado contratando a mucha gente en todo este tiempo y lógicamente sería para algo, pues aparte de esto, vale la pena mencionar que hace unos meses anunciaron la asociación con Epic Games, donde todos los juegos futuros por parte de CD Projekt Red estarían desarrollados por el motor gráfico de Unreal Engine 5. Es más, también se ha dicho que están creando herramientas en especial para adaptarse al propio estudio y para el contenido del mundo abierto. De hecho, también fue muy interesante el ver cómo habían compartido algunos clips donde se había visto cómo efectivamente estaban aplicando parte de su experiencia creando este tipo de juegos para que les sea más fácil, ya que básicamente se hizo ver cómo su anterior motor gráfico que habían utilizado les había ocasionado muchos problemas para el desarrollo de sus videojuegos y quizá por eso había salido tan mal de primera Cyberpunk 2077, cosechando un montón de problemas, aunque en mayor parte esto había sido debido a las limitaciones de las consolas antiguas. Así que gracias a este cambio estarían ayudándoles teniendo un formato que es más fácil de programar, provocando que todos vayan de la mano con él, porque anteriormente, con la cantidad de despidos que hubo, se perdió mucho tiempo en volver a enseñar el motor gráfico de CD Projekt Red. Por eso al día de hoy han anunciado que gracias a esta simplificación del trabajo, están ahora mismo trabajando no solamente en uno, sino en tres proyectos o videojuegos nuevos sobre el universo de The Witcher. Y estos además serían justamente los tres próximos juegos que el estudio va a ir publicando. Por ejemplo, el primero de ellos sería Polaris, como nombre en clave para este videojuego sobre la saga de The Witcher, el cual había empezado este año. Actualmente, esto se encuentra en una fase de preproducción en CD Projekt Red, contando con 150 desarrolladores para sacarlo adelante, que es una muy buena cantidad. Ten en cuenta que Polaris sería el inicio de una nueva trilogía de juegos, siendo hasta tres para poderla completar.
Entonces, tomando estos datos, sobra decir que el primero que deberíamos recibir sería justamente este, pero a partir de esta fecha, los próximos dos videojuegos saldrían en los siguientes 6 años. Por lo que hubo bastante confusión con este último detalle, así que vamos a comentarlo. Por ello, para entenderlo mucho mejor, te hago una estimación donde si, por ejemplo, Polaris saliese en el 2025, pues deberías contar desde esa misma fecha hasta 6 años después, para saber más o menos que recibiríamos los dos siguientes que compondrían una completa trilogía. Por ello, lo más lógico pensar es que más o menos habría un margen de 3 años, teniendo uno por cada 3 años. Pero no olvides que esto es simplemente una especulación porque todavía es muy pronto como para saberlo. A su vez, el estudio aclaró la razón del cómo van a ser capaces de lanzar hasta 3 juegos en un periodo de 6 años. Y esto es mayormente debido al trabajo preliminar que harían mientras estarían haciendo Polaris. Por eso, posiblemente el primero de ellos sea el más complicado de desarrollar, así que teniendo en cuenta que Polaris sería el que más tiempo va a demorar, pues teniendo en cuenta que ha comenzado el proyecto en el 2022, más o menos lo he catalogado para el 2025 a finales, o quién sabe para el 2026. Más que nada porque todavía falta mucho tiempo y normalmente los proyectos acaban retrasándose. Pero esto no ha sido todo, porque el estudio de Molasses Flood también estaría potencialmente ahora mismo en una fase de preproducción para un videojuego de The Witcher bajo el nombre en clave de Sirius. Esto, para que lo puedas conocer un poco más, Molasses Flood es un estudio que CD Projekt Red había adquirido el año pasado, siendo, como os había comentado, quienes estén trabajando en este nuevo videojuego. Hasta el momento se ha descrito como un juego desarrollado para una audiencia más amplia y diferente de los juegos anteriores, además de que estaríamos ante una experiencia en multijugador, pero no para teléfonos. De hecho, también aclararon que con este videojuego quieren llegar a otros jugadores que incluso no tengan ni idea de The Witcher 3 o de su serie de televisión de Netflix sin haber estado interesadas en el juego de una temática oscura. Por eso, hay que tener muy claro que para este proyecto hay involucradas más o menos 60 personas en aproximación trabajando con él. Aunque seguro que esto acabaría aumentando, pero no deja de sentirse como un videojuego como servicio. Recibiendo lo que ya muchos sabéis, actualizaciones con el paso del tiempo, aunque no se ha mencionado específicamente si es un triple A o no. Así que yo por lo menos no esperaría una fuerte narrativa como había sucedido con el videojuego The Witcher 3. De hecho, si tú intentas curiosear el trabajo de estos chicos en un pasado, no han guardado mucha relación. Y seguramente si tú eres un fan de The Witcher, no tiene por qué gustarte porque sería un multiplayer ambientado en ese mismo universo. Aunque como os había comentado, todavía no se sabe mucho sobre él y es posible que hasta nos puedan dar una buena sorpresa. Pero es ahora cuando, pasando el testigo, nos dieron un gran giro porque parece que tendríamos hasta un tercer videojuego sobre The Witcher, siendo en este caso un RPG de triple A. Solo que para esta ocasión no deberíamos contar con CD Projekt Red, sino que han estado subcontratando a un estudio de terceros para poderlo ejecutar. Este vendría determinado bajo el nombre en clave de Canis Majoris y no formaría parte de la trilogía que habíamos mencionado, sino más bien como un standalone. Lo que sería, en otras palabras, un RPG completamente independiente de The Witcher. Según se informó, el equipo detrás de esto en realidad estaría formado por ex desarrolladores de The Witcher, así que esto confirmaría que parte de ese equipo que se había marchado ahora estarían en un nuevo estudio y siguen interesados en trabajar con ellos. Lo que no deja de sonar muy interesante porque pueden cumplir con algunos deseos o ideas que no se llevaron a cabo por la programación o porque los altos dirigentes no lo habían contemplado y ahora disponen de una mayor libertad. Además, un dato muy importante a tener en cuenta es que los otros videojuegos que habíamos mencionado se encontraban en fases de preproducción, pero para este último en su ficha de presentación no habían comentado nada sobre esto. De hecho, más adelante explicaron que algunos inversores tienen más para compartir muy pronto con nosotros, sugiriendo más o menos que pueden llevar ya varios años de desarrollo con él y que se ha sentido el más cercano de todos para recibirlo. Pero es ahora cuando me tocaría pasar hasta Cyberpunk 2077 porque también se ha anunciado un nuevo videojuego, revelando el nombre del proyecto como Orion, el cual funcionaría como una secuela del videojuego de Cyberpunk 2077, descrito como una liberación total del potente universo que ha podido ofrecer. Quizá porque originalmente justamente con esto habían pensado hacerlo en Cyberpunk 2077. Lo que también ha sonado genial porque ahora, contando con las consolas de nueva generación y un nuevo motor gráfico, pues seguramente nos pueda sorprender con esto, trayendo un Cyberpunk definitivo. Sobre esto, ten en cuenta que estaría siendo desarrollado por un estudio de CD Projekt Red ubicado
ubicado en el norte de América, pero uniendo sus oficinas que tendrían en Vancouver junto a Boston. Además, quedando muy cerca de Molasses Flood, pero esto no tiene nada que ver. Así que ten en cuenta que estos dos estudios son los que se van a centrar únicamente para Orion de Cyberpunk. Hasta que, por ejemplo, detallaron que la suma de estos dos más o menos haría la misma que el proyecto anterior de Cyberpunk 2077. Lo que estaría oscilando la cantidad de unos 350 o 400 desarrolladores, que ha sido una barbaridad. Dejando por un lado a Europa para elaborar el videojuego de The Witcher y al norte de América para Cyberpunk 2077. Aunque también se vieron varios casos de cómo había varios desarrolladores que habían viajado para ayudar a los otros estudios. Ten muy en cuenta que para el videojuego de Orion no se ha empezado a trabajar todavía, lo que puede demorar mucho más tiempo. Por lo menos hasta que no haya sido lanzado el complemento de Phantom Liberty. Así que si tú estabas animado en recibir una segunda expansión para Cyberpunk 2077, todo apunta a que no acabaría sucediendo porque directamente se pondrían a trabajar con la secuela. Aún así, debo deciros que ha sonado muy raro todo esto porque vemos como hay muchos juegos sobre The Witcher más un DLC y una secuela para Cyberpunk, donde en teoría todo esto estaría sucediendo simultáneamente, pero no creo que para Orion tarden otros 11 años como en Cyberpunk. Así que seguramente para que no coincidan entre los estrenos, podríamos tener Polaris y el siguiente año Orion, más luego el que habíamos mencionado. De hecho, aunque a primera vista esto pueda sonarte como loco, no deja de ser totalmente viable. Porque como han sido diferentes estudios los que se van a encargar, pueden entrelazarlos, como por ejemplo hemos visto en el caso de Ubisoft o si no Bethesda, contratando y confiando sus IPs para terceros u otros estudios internos. Lo que les llevaría a ejecutarlas y mantener vivas sus franquicias con nuevas ideas. Hasta que, pasando al último de todos los puntos, también resulta que tienen tiempo para desarrollar una nueva IP totalmente nueva, confiada a un tercero con el código de Hidar. Por ejemplo, para este han comentado que han empezado también hace muy poco, en concreto desde el 2021. Y todavía estarían unas fases conceptuales de la construcción del entorno, así que ni siquiera se está desarrollando. También comentaron en que estarían trabajando para las funciones en multijugador, pero esto ha sonado muy relativo. Porque perfectamente se estaría refiriendo al trabajo de Molasses Flood, o porque como sabéis, en un primer momento Cyberpunk 2077 iba a tener funciones en red, siendo ahora mucho más posible que suceda en la secuela para poder contar con ese añadido. Bien amigos, esto es todo lo que puedo contaros sobre el futuro de CD Projekt Red. Me encantaría saber qué tal os ha parecido y cuál de los proyectos que os he mencionado te ha causado más interés. Nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Y chao!